Sí, Laura, que tus labios de inspirada nos repitan la queja misteriosa que te dice la alondra enamorada. Que oigamos en tu acento la tristura de la paloma que se oculta y canta desde el fondo sin luz de la espesura. Escucha. Que tu espíritu despierte para cumplir con su pasión sublime y que hallemos en ti a la mujer fuerte que del oscurantismo se redime. Lo felicito. Caballero. Muy buena su poesía. Muchas gracias, señor. Veo cómo observa usted sin perder detalle a nuestro joven poeta, señorita. Admiro la humildad de su retórica para disimular un sólido trabajo literario. Por su mirada, me es fácil deducir que admira mucho más que eso en mi amigo. ¿No le parece que está siendo un tanto imprudente con su comentario? No fue mi intención. Me disculpo si su persona fue ofendida. Me retiro. Debo saludar a los poetas que recién se unen a este grupo. Con permiso. No es usted una mujer común, Laura. Desde que la conocí, llama mi atención su insaciable curiosidad intelectual. ¿Y qué decir de usted, Manuel? Me ha dejado gratamente sorprendida con sus palabras en esa poesía, que evidentemente me ha escrito a mí. La verdad, cada día me sorprende más. No es común que una dama exponga su punto de vista abiertamente. Las restricciones sociales a las que nos vemos sometidas las mujeres no son impedimento para que cree y defienda la libertad de expresión. Tiene usted una clara habilidad para ocultar lo que es socialmente vinculado con la feminidad. Pero no le preocupa a usted salvaguardar la moral. Me identifico con el recato, la prudencia y la discreción. Sin embargo, los prejuicios me resultan inaccesibles a la inteligencia. De eso no hay duda. Lo he notado en su poesía, que posee un matiz fuerte y también cierto tono directo. Me gusta llenarlas de imágenes radiantes, de anhelos, incendiar las palabras. Pues si existe un rasgo capaz de deteriorar los textos, es sin duda intrínsecamente femenino. Así que usted cree que mis letras deterioran las palabras. Quizá debería tomarse un tiempo para dar lectura a mis últimas composiciones. Me encantaría conocer su alma a fondo. Eso y más podría conocer a través de mis letras. Pero va usted muy deprisa, joven, ¿no cree? Creo que hay momentos que no deben de esperar. Buenas tardes, Manuel. No esperaba su visita, pero lo guardaba desde hace tiempo. Lo sé. He venido a hacerle saber mi sentir y decirle que aquí estoy todo este tiempo para acompañarle en su pesar. No insulte a mi inteligencia. Sabe que me he quedado completamente sola. Lo sé. Pero no es por eso que he venido aquí. No se preocupe, que no me vencerá la amargura, y mucho menos la pobreza. Escúcheme, Laura, y disculpe. No soy bueno expresándome verbalmente. Ya ve que soy mejor escritor. Pues entonces no diga nada, Manuel. Soy muy perceptiva y puedo ver más allá de su mirada. ¿Qué es lo que le dicen mis ojos? Pasión, Manuel. Puedo sentir su corazón desbocarse, y si pudiera sentir el mío no cabría en su asombro. No diga más. Ya no puedo ocultar lo que usted me hace sentir. Laura, además, Manuel me ha pedido al partir de ese viaje que cuide de usted.
Y yo le prometo hacerlo con devoción y esmero cada día, mientras Manuel regresa. ¿De verdad cree usted que regresará? Es usted un hombre de fe. Un buen hombre, sin duda. Yo cuidaré de usted. También por el hijo que lleva en su vientre. No, no se avergüence, por favor. Yo sé que esa criatura es fruto del amor que ambos sintieron en aquel momento. Pero si usted me acepta, aún hay tiempo para ponerle remedio a su situación. No lo entiendo, Agustín. Yo le ofrezco tomarle en matrimonio y así evitar que su persona sea puesta en tela de juicio. Mi cultura, señor, no me permite sentirme presa de las intrigas. Y afronto con valor mi situación, que de antemano sé no es nada común. ¿Sabe? El peligro que corren las mujeres al estudiar, al saber demasiado. Pero, ¿sabe usted que la erudición puede conducirle a la neurosis y a la soledad? Sin duda correré el riesgo. Saber más no me amedrenta. Me hace valiosa. Y lo es. Es usted una mujer excepcional. Por eso deseo serle mi esposa. Sé que ahora me debo conducir con prudencia. Pensar alto, sentir hondo, hablar claro. Y es con esa claridad de pensar y sentir que le agradezco su ofrecimiento de matrimonio. Pero mi corazón no sabe mentir. Aún pertenece a Manuel. Con su permiso. ¿Qué tal? ¿Manuel? Han pasado muchas cosas en tu ausencia, y tal vez ni siquiera encuentres a la Laura que dejaste. No comprendo. Y le ruego se explique, caballero. Lo que mi amigo quiere decir es que Laura parece envolverse cada día más en escándalos. No es bien visto, y lo sabes, que una mujer salga del hogar a trabajar y quiera ser más letrada que los hombres. Bueno, ustedes están hablando de una mujer muy culta, con un amplio dominio del lenguaje, que se ha visto debido a su situación precaria en la necesidad de trabajar. Eso es todo. ¿Cierto? Es bien sabida su capacidad intelectual. Sin embargo, sabemos de buena fuente que el puesto que actualmente ocupa en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres no le fue otorgado precisamente por sus habilidades mentales. Les pido a ambos que inmediatamente se retracten de sus palabras injuriosas. Y recuerden que están hablando de una dama. Lo sabemos por boca del mismo Guillermo Prieto, director de la institución. Su actitud es increíblemente miserable. Más miserable es quien contrae obligaciones sin cumplirlas. Esto no es de caballeros. El cianuro de potasio es altamente corrosivo. La sustancia puede tener efectos sobre el sistema nervioso central. Su ingestión puede producir la muerte. ¿Qué te pasa, Manuel? Desde que empezamos a estudiar no has hecho un solo comentario. Se te ve muy distraído. Me conoces demasiado bien para ocultártelo. Sabes que tengo un deber que cumplir. Sin embargo, mi precaria situación me impide poner en un nivel digno a aquellos a quienes me debo. Laura ha sabido sobrellevar su vida y la de tu hijo recién nacido, a pesar de lo poco que gana trabajando dignamente como maestra. Y a pesar de lo poco que le mandabas tú. Ha sabido luchar a pesar de las intrigas de quienes la incriminan, por saberla sola y creerla desvalida. Laura me cautivó por ser una mujer distinta, por poseer un espíritu vigoroso y un perfil enérgico e inspirador. Pero nos dejamos llevar por una pasión juvenil desenfrenada y por la soledad. ¿Qué te pasa, Manuel? Hay algo en tu mirada que nunca había visto. No puedo dejar de pensar en mi musa. Tan callada, serena, bella, que no me permite leer qué alberga en su mente. Y ese misterio me cautiva aún más. Quizás porque no hay nada en su mente. Oh, Rosario. Rosario. Estoy tan lejos de ostentar tu mano. Sin embargo, ¿cómo puedo dejar de pensar en ti?
Te he esperado por meses. Pero sabía que volverías. Debías al menos conocerlo. Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero debo decirle que no poseo mayor riqueza que mi acervo cultural y mi vieja levita. Por favor, déjeme seguir viendo a nuestro hijo. Y a usted, por supuesto. No sé qué pasará el día que llega, pero su visita más que bienestar me deja profecía y desgarramiento. ¿De qué habla, Laura? Habló de esta sensación ahogada en mi pecho, que me presagia jamás volverlo a ver. Del libro de la vida. La que escribimos hoy es la última hoja. Cerrémoslo enseguida. Y en el sepulcro de la fe perdida enterremos también nuestra congoja. Y ya que el cielo nos concede que este, de nuestros males, el postrero sea, para que el alma a descansar se apreste. Aunque la última lágrima nos cueste, cumplamos hasta el fin con la tarea. Dejemos los espacios y volvamos a la tranquila vida de la tierra. Ya que la noche del dolor temprana se avanza hasta nosotros y nos cierra los dulces horizontes del mañana. Puedo luchar contra quienes me envidian y me desean lo peor. Puedo luchar contra mi pobreza, pero no puedo luchar con su desamor. Ni siquiera pudo decirme adiós en persona. Yo sí puedo anunciarle con serena firmeza la sentencia de mi voluntad, que es también la del destino. Le mandé esta carta a la señorita. Muy amable. Gracias. Adiós. Es necesario que deje yo tu nido, las aves de tu huerto, tus rosas en botón. Adiós. Es necesario que el viento del olvido arrastre entre sus alas el lúgubre gemido que lanza al separarse mi pobre corazón. La noche de la duda se extiende en lontananza, la losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos. Ya es hora de que entierres bajo ella tu esperanza, que adores en la muerte la dicha que se alcanza, en nombre de este poema de la desgracia. Adiós. Lo sé, Laura. Y sé también que ella se dice de usted como la primera escritora profesional mexicana. Su fuerza y su talento es de las cosas que más le admiro. Pero, por Dios, está tan sola. Laura, permítame ser su compañero de vida.
ser la persona que vele por usted hasta el último día de mi existencia. Laura, yo la amo, tanto más de lo que la amó a él. Y es por eso que aquí, frente a la tumba de su ser más querido, le pido me conceda el honor de permitirme ser su esposo. El dolor de perderlo jamás se irá, pero debo aprender a vivir con él. Debo retomar mi vida. ¿Entonces? Sí, Agustín. Acepto ser su esposa. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Mira, una ráfaga helada la arrebató del tronco antes de tiempo. Le fue de Tom, de Víctor Hugo. Me agrada su espíritu melancólico, como tú. Es que me interesa mucho la forma en que habla acerca de la existencia humana. ¿Y por qué lo dices? ¿Con tanto pesar? Nada, es que este paisaje y este clima me recuerdan tanto a mi patria chica, el Saltillo. Tantos años lejos de ella. Y me recuerda también a mi mamacita. Es una santa, Juan. Y si te platicara de mis hermanitos. Si mi padre viviera, pero ni siquiera pude despedirlo y todo eso está aquí en mi corazón, Juan. Pero todo eso es inspiración, Manuel. Es inspiración. Lo sé, pero quisiera tanto. Quisiera tanto. Que... ¿Quisieras qué? No me digas que regresar. Eso no puede ser, Manuel. Ya estás en cuarto año. Además, decepcionarías a tu mamacita si te quedas en el camino. Eres muy joven, lo tienes todo. No todo, Juan. No todo, Juan de Dios. Paciencia, hermano. Volverás. Volverás, vas a ver, volverás. Siéntate. ¿Te gustó? Recuerda que me interesa mucho tu opinión. Realmente es maravilloso, Manuel, pero ¿cómo dices que se llama? Se llama El Génesis de mi Vida. Pero ¿te gustó? Recuerda que aún no lo he terminado. Pues entonces prosigamos, hermano. Tu creatividad parece no tener fin. Nadie escribe para la eternidad.
Espero que tú sí, amigo. Espero que tú sí. Menos será entrar en detalles sobre la causa de mi muerte. Léelo. Y cuando el duelo asoma en lontananza, entonces como tú, cambiada en hielo, no puede reflejar ni la esperanza. Listo. Espero que le haya quedado claro, joven Acuña. Y espero también que no me vuelva usted a llamar mi santa prometida. Porque no lo soy. Ay, ¿y Laura? Ay, mira que aceptar otros quereres. ¡Qué desvergüenza! Es usted un ateo, un descreído y un infiel. Sabe que solamente puedo quererlo como a un hombre de su naturaleza, con admiración y respeto. Además, no me llama la atención. Así que no me pida mil perdones y no me ame. Por cierto, te iba a presentar. Espera. Mañana a la 1:00 te espero sin falta. ¿A la 1:00? Si tardas un minuto más... ¿Qué sucederá? Que me iré sin verte. ¿Te irás? ¿A dónde? Sí, haré un largo viaje. Un largo viaje. Lo sabrás después. A mi hermano Juan de Dios Pesa, a un arroyo. Pero no creo que le importe a ninguno. Usted a saberse ahora más de las otras dos. Y luego con esa loca idea de suicidarse y pretender que yo también. ¿Qué hace Rosarito? ¿Reza o declama? Mamacita, pues es que me parece extraño que el joven Acuña no haya venido a leer hoy como de costumbre. Entre la escuela, las prácticas y las letras, no le queda más tiempo para usted, hija. Sea sensata y comprensiva. Entiéndalo, por favor. Tampoco me gusta esa insistencia suya de querer morir. Como le dije, debe hacerse un varón. Un hombre fuerte, que se sobreponga a las contrariedades de la vida. Que distraiga esa mente calenturienta para que le puedan dar el título de médico.
Al fin, hay más tiempo que vida. Pero bueno, yo no entiendo esta juventud, Dios mío. ¿No han visto a Manuel? Sí, aquí estuvo con nosotros. Ha estado en su cuarto. Ah, bueno, los veo al rato. Oye, ¿no traes un tlaco? No, no traigo nada. Gracias. Manuel. Basta con saber que nadie más que yo mismo es el culpable. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Está pálido! ¡Manuel! ¡Tiene las pupilas dilatadas! ¿Te le tomaste pulso? Sí, 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 ya. ¡No, ya déjalo, déjalo! ¡Manuel! 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 ¿Por qué hiciste esto? ¡Amigo! Palmas, triunfos, laureles. Dulce aurora de un porvenir feliz. Todo en una hora. De soledad y hastío, cambiaste por el triste derecho de morir, hermano.
Entiendo. Como todos los hombres. Pero quiten esa cara de espanto. ¿Nunca han viajado con una prostituta? Con lo que queda de ella. Pues me van a tener que soportar. El camino es largo. Y más largo con mi presencia, supongo. ¡Qué hermosos aretes! Se te ven muy bien. Compórtate, niña. Gracias. Tú también eres muy bella. ¿Cómo te llamas? Se llama Victoria. Y es una muchachita muy decente. Y de muy pocas palabras. ¿Te conozco? Ya lo creo. Una mujer como yo suele ser muy popular. O solía serlo. Yo a usted lo conozco como don insoportable. Me presentó tu matrona. ¿Recuerdas? Me rechazaste. Fue en la casa de citas de donceles. De seguro huiste de ahí por su prepotencia. Si tú quieres, podemos hacer el viaje más placentero. Deje de molestarme, señor. Necesito privacidad. ¿Que acaso no lo merezco? De seguro no traes tu cartilla de sanidad. A mí ninguna mujer me rechaza. Me las pagarás, ramera. ¿Qué lees? Poesía. La poesía romántica hoy tan de moda. ¿Tú qué vas a hacer a la capital? Vamos a ver a un tío enfermo. Ojalá y todavía esté vivo. Eso espero. ¿Y tú a qué vas a México? Te parecerá cursi. No, claro que no. Anda, cuéntame. Bueno, mira, todo inició cuando Manuel Acuña y yo platicábamos en la Alameda de Saltillo. Pues definitivamente pienso irme a la Ciudad de México. Mis padres ya autorizaron que me vaya. Quiero estudiar y me gusta la idea de emigrar. Entonces es un hecho que te vas. ¿Cuándo partirás? No sé todavía. Mis padres quieren reunir el dinero suficiente. Harán un gran sacrificio para mi preparación. El dinero escasea. Pilar, prométeme que me escribirás. Te extrañaré, amiga. Así lo haré. Te lo prometo. Yo también te voy a extrañar. Quiero hacerte una proposición. Y escúchame bien. El día que me establezca en la capital, porque estoy seguro que me irá bien, quiero que me busques. Yo te daré mi apoyo para que estudies y encuentres una nueva vida llena de prosperidad en la gran capital. Prométeme que lo tomarás en cuenta. No sé qué decir. No lo había pensado. Ya veremos, Manuel. Te prometo que lo voy a pensar. Mientras tanto, piensa en ti, en tu preparación. Ya después Dios dirá. Y ya vámonos, que ya es muy tarde. Y ya sabes cómo se pone mi padrastro. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Solo por cartas sé de él. Y aquí me tienes, atendiendo a su reiterada invitación cada vez que me escribe. Enhorabuena, ojalá que te vaya muy bien. ¡Victoria! ¡Victoria! Gracias por tus buenos deseos. Ahora vete antes de que sepan que vienes conmigo. Su cara de satisfacción en el rostro, señorita. Ha de ser una tierna carta. Es más bien un poema. Le escribió Manuel, el hijo de Francisco Acuña. La autografió y me la envió por carta. La conservo como un tesoro. Lleva por nombre La Ramera. No sabía que Manuel Acuña escribiera temas tan escandalosos en sus poesías. Imagínense ustedes, Acuña, el famoso creador de Ante un cadáver, escribiendo temas para mujerzuelas, siendo que él está relacionado con la aristocracia de la capital. Pues es de él, de su puño y letra. Y si Manuel conociera gente como usted, no tendría nada que ver.
traes de señorita? Se encuentra la señora Isabel. ¿De parte de? De una amiga, Pilar. Una amiga de Manuel Acuña de Saltillo. Dígale eso, por favor. ¿Pilar? Vaya, que eres hermosa. Tal como me dijo Manuel. Siento que te conozco de toda la vida por todo lo que me habló de ti. Ven, te voy a enseñar dónde te vas a quedar. ¿Vienes sola? Ya me imagino lo pesado que debe ser tu viaje. Manuel me dijo que vendrías. Te espera. ¿Tiene planes para ti? No le ha ido muy bien que digamos, pero tiene grandes contactos en su círculo de amigos y un futuro prominente. ¡Qué emoción! Pronto le veré. ¿Está muy lejos de aquí, la Ciudad de México? Un poco. Son 2 días de camino. Bueno, pero cuéntame, ¿qué te dijo de mí? ¿Qué voy a hacer en la capital? ¿Qué tengo que hacer yo llegando allá? Tranquila, tranquila. Son demasiadas preguntas. Me escribió diciendo que vendrías, que te atendiera. Es gran amigo de la familia. Y te espero una grata sorpresa cuando llegues allá. Él es la única persona a la que le importo. Sus consejos han hecho mella en mí. Con decirte que estoy dispuesta a cambiar mi vida totalmente. Bueno, no sé qué tanto te ha contado de mí. Me dijo que eres una persona maravillosa y está orgulloso de ti. Gracias por expresarte así de mí. No estoy acostumbrada. ¿De dónde conoces a Manuel? Manuel fue mi amigo en el colegio de San Ildefonso. Un alumno excelente. ¿Sabes que está estudiando en la escuela de medicina? Y todos sus poemas están publicados en los periódicos del país. Bueno, te dejo. Has de venir cansada del viaje y la cama te vas a ver a Gloria. Hasta mañana. Gracias por todo, señora Isabel. Hasta mañana, descansa. Cuídate, Pilar, y dile a Manuel que no sea tan preocupón. ¿Es tan aprensivo el pobre? ¿Quién sabe qué le pase? Ha de traer un pesar por un amor no correspondido. No sé qué fantasmas me rodean su mente. Ojalá puedas hacerte cargo de eso. Así lo haré. Gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro, yo también lo voy a pedir, Pilar. Acéptalo. Sé que te hace falta.
enfrente. Y tú, derecho por este lado. Tú atrás. Aquí enfrente. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una revisión. ¿Pueden detener un momento, por favor? Claro que sí. Gracias. Señorita. Váyase para allá, dale. Caballero, señoritas, terminamos. Muchas gracias. Una ramera, el vestido azul, no trae cartilla de sanidad. Vamos a agarrarla. ¡Vente! ¡Ven! Prepárate. Señorita, ¿nos puede acompañar, por favor? Acompáñanos, muchacha. ¿Pero qué quieren de mí? ¡No te resistas! ¡Yo no hice nada! ¡No te resistas! ¡Cállate! ¡Vámonos! Bajo cargos de prostitución y falta de registro, que no mostró al ingresar a la garita, queda usted formalmente detenida. ¿Pero por qué se me acusa de prostitución si yo acabo de llegar a la ciudad? Debe usted abstenerse de permanecer en puertas, balcones de burdeles y casas de citas, visitar familias honradas y saludar a señores acompañados de señoras decentes. Debe vivir a menos de 50 metros de establecimientos educativos de culto. Escuche bien. Aquellas damiselas que no se registren deberán ser consideradas como clandestinas o insometidas. Están sujetas a un castigo que consiste en 3 a 6 días de arresto. Me temo que están cometiendo un atropello conmigo, señor inspector. Tenga, es todo lo que tengo. Lo siento, no creo que sea suficiente. Tendrá que acompañarnos. Ay, tampoco te hagas la asustadiza. ¿Que no pagaste tu ficha de registro? Ay, ya sé. Te saliste fuera de la zona de tolerancia. Ya déjala en paz. Los inspectores nos tratan como si fuéramos delincuentes. Como si prostituirse fuera un delito. Pero indultan a los clientes, que son los que pagan por nuestros servicios. Por lo menos entre nosotras, tratémonos con decencia. Llora. Llora todo lo que necesites. Parece que eres nueva en esto. ¿Por qué te angustias? Vengo llena de ilusiones a una cita que tengo con el escritor Manuel Acuña. Y mira dónde estoy. Voy a estar 6 días aquí, según me dijeron. Todo por la condición de lo que soy. Pero estoy acostumbrada a este trato. Sí, pero ella pertenece a la leperada. Esa mentada cuña de seguro te engatusó, muchacha. Ay, no le hagas caso. Está llena de amargura. ¿Cómo te llamas, bonita? Pilar. Ese es mi nombre. Vengo desde Saltillo. Huyendo de Saltillo. ¿Huyendo? ¿De qué o de quién?
Qué tormentoso pasado, Carlos. Lo puedo ver en tus ojos. Cuéntame. Todas las personas, como nosotras, arrastramos un pasado turbio. Cuéntame. Eso te puede hacer sentir mejor. Mi padre me quería tanto. Me hace tanto falta. Con él me sentía segura, protegida. No sé por qué no puedo decir lo mismo con mi madre. Y no sé por qué le cuento esto. Yo apenas la conozco. Llora. Bien entre nosotros es válido. Al enviudar, mi madre se juntó con Juan, mi padrastro. Él se aprovechó de mí. Y mi madre nunca me creyó. No me creyó. Huí de la casa. Y no me buscó. Sin ver su angustia ni su amor siquiera, le convertiste de camelia en lodo. Le transformaste de ángel en ramera. Que ha de llegar el día en que la gota cristalina y pura se desprenda del lodo. Y escucharás al Cristo del Calvario, que añadiendo tu pena a tus lágrimas tristes en abono, te dirá como a tiempo a Magdalena: levántate, mujer, yo te perdono. Para mi amiga que tanto quiero, Pilarcita, de Manuel Acuña, autor. Sombríos callejones y burdeles de mala nota. Ese es nuestro hogar. Disculpe, señor. ¿Me puede informar en dónde está ubicada la escuela de medicina? A 6 cuadras de aquí, señorita. Todo derecho en la esquina chata. Oh, disculpe, lo olvidaba. La escuela en estos momentos está cerrada. ¿Cerrada? ¿Cerrada por qué, señor? Si yo nada más vengo a visitar a un amigo que vive aquí en el internado. ¿Acaso no está enterada? Toda la ciudad lo sabe, que en estos momentos están velando el cuerpo del afamado poeta de Saltillo, Manuel Acuña. Figúrese, se suicidó por una mujer. O bueno, eso es lo que la gente dice de él.
Le fue el dedo tono. Una ráfaga helada la arrancó antes de tiempo. ¿Tú crees que era su momento de perecer? ¿De quién? Pero ni es esa la forma primera que nuestro ser reviste. Ni tampoco será su última forma cuando muera. Que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. La muerte no es la nada, sino para la chispa transitoria cuya luz ignorada pasa sin alcanzar una mirada de la pupila augusta de la historia. Son tus palabras, mamá. Escribe. Cuando todo era flores tu camino, cuando todo era pájaros tu ambiente, cediendo tu destino a la pendiente, todo el día fugaz y repentino. Vino el invierno con sus nieblas, vino el hielo que hoy estanca tu corriente. En esta situación tan triste y diferente, mañana te espero sin falta a la 1:00. ¿En punto? Si llegas un minuto tarde. ¿Qué sucederá? Me iré sin verte. ¿Te irás a dónde? Estoy de viaje.
Cuenca. Sí, luego te cuento. Espera, es que yo... como me lo pediste. Y así la vida en incesante vuelo. Mientras que toda esa ilusión avanza en solo una hora cuanto mide un cielo. Y cuando el duelo se asoma en lontananza, entonces, como tú, también en hielo, no puede reflejar ni la esperanza. Gracias. Thank you.
cómo deben llorar en la última hora los inmóviles párpados de un muerto. El sonido de las palabras, removiendo la tierra, se hacen escuchar. A través de su hombro, se observa la multitud triste, empujándose en momentos, llorando y lamentándose. Que al fin de esta existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. Bueno, señora Rosario, me da mucho gusto que haya accedido a esta entrevista. Como le comenté, yo soy Roberto Núñez y Domínguez y escribo para el Semanario Nacional, revista de revistas, y deseo hacerle unas preguntas sobre el poeta Manuel Acuña. Había decidido no hacerlo nunca y llevarme a la tumba mi secreto. Si hoy accedo, es por el homenaje que se le tributará al poeta en el cincuentenario de su muerte. Disculpe, caballero, ¿les puedo ofrecer algo de tomar? Sí. Señora Rosario. Café también para mí. Estamos de usarlo. Gracias. Y le aseguro que no creí llegar a presenciar este homenaje a Manuel. Con permiso. Gracias. Y este homenaje me ha alcanzado ya a mis 76 años. Y no sería justo que yo negara mi grano de arena a la hora de su glorificación. Rosario, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Ignacio, qué bueno que vino. Sería incapaz de perderme de tan inmejorable presencia.
Además, sirve que de paso me entero qué novedades existen en este México tan golpeado. Maestro, ¿usted cree que somos una bola de chismosos? Bueno, no lo diría de ese modo. Pero no cabe duda que además de ser usted muy bella, posee usted una inteligencia envidiable. Permítame presentarle a mi más reciente discípulo, el señor Manuel Acuña. Él escribe poemas, viene de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Señor Acuña, está muy lejos de su hogar, pero bienvenido a estas sesiones de tertulia y poesía. Muchas gracias, señorita Rosario. Ya hace mucho que partí de mi hogar. Me pesa la distancia, principalmente por mi madre, pero estamos haciendo todo lo posible para que mis padres estén orgullosos de mí. Perfecto. Pero siéntese, por favor. Cuénteme más. ¿De Saltillo? Claro. Mire. Señorita Rosario, déjeme compartir con usted mi dicha y mi gloria. Me acaban de sacar en hombros del teatro donde presenté mi drama. ¿Se acuerda aquel que le leí? Aquel que titulé El pasado. A todos les gustó. Hubiera visto, fue la locura. Felicidades. Es más que bien merecido este elogio por parte del público. Pero siéntese, por favor. Cuénteme más. Sí, señorita Rosario. Fíjese que cuando estuvo... Mira, Rosario, sé que te pretende Manuel Acuña. No, ¿cómo dices eso? Él es para mí otro de mis amigos muy queridos. ¿Por qué? Mira, la realidad es que te estimo sinceramente y creo que es mi deber ponerte al tanto de la vida de él. Vamos, Guillermo, no puedes estar hablando en serio. Rosario, él está íntimamente relacionado con dos personas, con una lavandera de nombre Soledad y con Laura Méndez, con quien tiene un hijo. O tenía. Parece que hace poco tiempo murió. Disculpa, Guillermo. Creo que estoy un poco indispuesta. Bueno, pero tú sabes lo que haces. ¿Qué tal si me he creído de sus palabras? ¿Me engañaba usted? Ocultándome sus amores por dos mujeres. Ya todo lo sé. ¿Y se atreve a negarlo? Es cierto, señorita Rosario. Es verdad. Pero... creo que usted ya no me seguirá llamando mi santa prometida, ¿verdad? Disculpe, señorita Rosario. La estaba buscando. ¿Ha leído usted el poema El Sol? Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. Di el grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión.
Entonces es ahí donde nace el gran poema nocturno que le dedicó, como queriendo excusarse de que sus amoríos anteriores no eran nada con respecto a lo que él sentía por usted, señora Rosario. Quizás sí, quizás no. Eso depende de la interpretación que usted le dé a esos versos. ¿Pero cómo? Si se ha dicho que usted fue la culpable de su muerte. A ese respecto no tengo nada que contarle. Pero siendo una de sus más íntimas amistades, ¿no le contó algo? No sé, problemas con un amigo, deudas personales, no sé, algo que lo orillara a tomar esa fatal decisión, señora. No, lo siento, no tengo nada más que decir. Bueno, siendo así, gracias, señora Rosario. ¿Sabe? La casa de los Navarro hizo una tertulia la semana pasada. Muchos no asistieron. ¿Usted sabe la gente que asistió? Disculpe, ¿le está aburriendo mi conversación? No, discúlpeme usted. Es que... no sé. Vamos, no puede ser tan malo. Disculpe, señor, pero usted se ve tan distinto como de costumbre. Mi aspecto refleja mi alma, que muere cada día sin su amor, que usted se niega a dármelo. Disculpe, por favor, mi señor. Yo solo siento admiración por el poeta y amistad por el caballero. Que no sé, quizás con el tiempo, con el trato. Usted me hubiese querido con la misma intensidad que yo la amo. ¿Sería capaz de tomar cianuro conmigo? ¿Pero qué cosas se le ocurren? Ni usted ni yo tenemos por qué matarnos. Deje de pensar en tonterías. Temo que ya es hora de retirarme. Creo que eso sería lo mejor. Estoy cansado. Mis esperanzas se van en un beso y un suspiro. Venir a mi casa. Pues, ¿quién se cree? Esa carta. ¿Cómo puedo escribir esto?
pasó? Ay, qué bueno que ya despertaste. Me diste un gran susto. Ya vino el médico y dijo que solo fue un gran golpe. Pero, ay, es que te veías tan pálida. No, tranquilícese. Estoy bien. Ahora dime, dime tu hija. ¿Qué te pasó? ¿Todo? Mamá, Manuel. Manuel, mamá. Cálmate, cálmate. Es que yo necesito. Necesitas descanso. Es que yo necesito. Rosario, ¿qué has hecho? Se acaba de matar Manuel Acuña.